Ambassador from Bolivia is recognized. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. En primer lugar, mi delegación quiere agradecer al doctor Manuel Otero por la presentación del informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Presentado esta mañana, destacamos que en Bolivia la cooperación técnica que viene desarrollando proyectos muy importantes en distintas áreas, entre las principales está la de agricultura familiar, relacionadas con innovación tecnológica y generación de producción para la seguridad y soberanía alimentaria. Como bien lo señala el informe, se llevó a cabo el empadronamiento de agricultores que se desarrolló en apoyo al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con la colaboración técnica del Observatorio Agroambiental y Productivo, en el que se implementó una metodología para que más de 1.200 agricultores ingresaran al Registro Único de la Agricultura Familiar Sustentable. El mismo facilitó el empadronamiento y la clasificación de los agricultores familiares para que estos puedan ser consideradas en la implementación de políticas diferenciadas, lo que dio lugar a que 900 productores reciban el sello social boliviano, que es una certificación de productos primarios y transformados derivados de la agricultura familiar. Otro de los proyectos es el sistema de riego inteligente, donde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el ICA, en conmemoración del Día Nacional del Arroz que se celebra en el mes de marzo, presentaron algunos adelantos realizados en parcelas demostrativas del cultivo de arroz. Asimismo, debemos resaltar que se desarrolló un proceso de capacitación sobre estrategias de comercio internacional y una propuesta para la creación de un sistema de alerta comercial para la importación y la exportación de productos agropecuarios, como complemento a las acciones que lleva adelante el Ministerio encargado de esta área. El Estado Plurinacional de Bolivia está poniendo en marcha el proyecto del Parque Tecnológico Nacional en la ciudad de Sucre. En este sentido, el ICA coadyuvará en todas las fases de la ejecución del proyecto. Dicho proyecto tiene como objeto generar desarrollo a nivel industrial, además de mayores posibilidades en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. Bolivia se encuentra comprometida a encarar proyectos de agricultura en plena coordinación entre el Gobierno Nacional y el sector privado, con miras a cumplir la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 en cuanto a los ámbitos de agricultura y soberanía alimentaria. Una vez más, queremos agradecer al ICA por la presentación del informe y por el importante apoyo que brinda Bolivia para poder alcanzar estos propósitos. Muchas gracias, presidente.